Eso que te imaginas, eso que parece una locura, es posible. Y lucharemos hasta el último día, mientras nos quede ilusión, por hacerlo realidad. Durante la entrega del informe del gobierno del presidente AMLO, el discurso de Luis Alcalde generó controversia. ¿Fue una ruptura del protocolo o simplemente una expresión legítima de sus opiniones? En ese video analizaremos lo que ocurrió y las reacciones que han provocado. Hago entrega de este sexto y último informe de gobierno del mejor presidente que ha tenido este país, Andrés Manuel López Obrador. El informe del gobierno es un acto protocolar donde el presidente de México rinde cuentas sobre su gestión. Este evento sigue un estricto protocolo, pero en esta ocasión el discurso de Luis Alcalde sorprendió a muchos. Uno de los legados más importantes que nos habrá de dejar el presidente de México para el futuro es que si en algún momento más adelante regresan por sus privilegios los que se creían dueños de México, las nuevas generaciones tendrán la receta. Solo el pueblo puede salvar al pueblo. Luis Alcalde pronunció un discurso no autorizado durante el evento, lo que algunos consideran una violación del protocolo. El discurso de Luis Alcalde provocó reacciones mixtas. Mientras algunos aplaudieron su valentía, otros lo acusaron de romper el protocolo y politizar un evento republicano. En ningún momento en la Junta de Coordinación Política se autorizó que se diera un mensaje aquí por parte de la Secretaría de Gobernación. Y mucho menos que viniera a hablar como líder de un partido político, olvidándose del carácter republicano. Vino un activo de nuestro movimiento, sí. Una secretaria inteligente, sí. Con carácter, sí. Pero hizo uso de su derecho para expresar los sentimientos en esta asamblea. Que no quede ninguna duda. El plan C... es el mandato mayoritario del pueblo. La distorsión de las reglas electorales otorgó una mayoría calificada artificial a quien no la merecía. Y esto es ilegítimo, es un fraude a la democracia, es un fraude a la Constitución. Analistas políticos también han debatido si este incidente refleja un intento de manipulación política o simplemente una muestra de la profunda polarización en el país. No se deberá aprobar absolutamente nada que atente contra las mexicanas y contra los mexicanos. Mucho menos aprobar un dictamen que 399 de 500 diputados desconocemos al día de hoy. Nos retiramos de esta sesión porque dos jueces dijeron que había suspensión con la misma legitimidad que el Tribunal Electoral. Gracias. Después discutimos. No se me aloquen. No nos podemos someter a la tiranía de la toga y el birrete. No podemos hacerlo, porque no son órganos competentes. El discurso de Luis Alcalde ha dejado muchas preguntas en el aire. ¿Crees que fue un acto de valentía o una ruptura del protocolo que no debió ocurrir? Déjanos tus opiniones en los comentarios y no olvides suscribirte para más contenido. ¡Hasta la próxima!